Bueno, buenos días a todos. Y este tutorial va a ser pequeño, pero muy claro, en el cual les voy a mostrar básicamente cómo trabajar con el libro que sacamos copias, que se llama Objective Preliminary English Test para las prácticas de las pruebas. Como ustedes saben, ya estamos básicamente finalizando el curso y lo que queremos es practicar un poquito más las partes de reading, las partes de writing, las partes de listening y las partes de speaking para al inicio del próximo año ya ir a rendir la prueba y obtener la suficiencia por la cual hemos venido trabajando pues bastante tiempo. Para las personas que tienen, por alguna circunstancia, ciertos problemas en gramática, podrían ustedes revisar un poco este libro que lo tienen, que se llama Essential Grammar in Use, el cual es muy práctico para usar, ustedes ya lo conocen, y pues pueden revisar ¿sí? todos los temas que están en este libro en el caso de que tengan algún inconveniente. También al final de este libro, que fue el libro 2 que trabajamos, que se llama Objective Path, ¿sí? por la página 204 aproximadamente, están el resumen de la gramática que se ha visto durante el proceso. Entonces sí me gustaría que también, por ejemplo, las personas que tienen ciertos inconvenientes, que a, por alguna circunstancia faltaron a las clases, y hay algún tema que no lo han visto, me gustaría que revisen todas estas partes que están aquí. Está por las por unidades desde la 200, página 206. Y pues si tienen algún inconveniente con ciertos temas, por ejemplo, qué sé yo, van a la unidad 17 y encuentran esto, que sería future, ¿sí? Bueno, escríbanme y yo les enviaré algún documento o alguna explicación, algún video para que puedan ustedes tener muy claro ¿sí? ese tema. En el caso de que alguien pues tenga algún problema con aquello. ¿Okay? Y no se olviden de repasar también los verbos que son parte del vocabulario. ¿Sí? Tanto en presente como en pasado y en participio. ¿Sí? Esta lista es bastante específica de los verbos irregulares y también hay una lista de verbos regulares que yo les había compartido a través del Facebook. Entonces, bueno, todos han sacado copia de este, que es el Preliminary 7 o el 7. Entonces, este es un material auténtico, autorizado por la Universidad de Cambridge para los exámenes internacionales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, pues, obviamente ustedes tienen la portada y estos contenidos, sí, nos sacaron, porque esto que ustedes ven aquí es la explicación de cómo es el test, lo cual ya yo les he explicado algunas veces en la clase, cuánto dura cada prueba y cómo son las partes de la prueba. Entonces eso ya ustedes lo manejan y no tienen para qué revisarlo una vez más. Lo que queremos es práctica, práctica, práctica. Desde aquí, desde esta página, en donde, página 14, en donde comienza ya el test de reading número 1, ¿sí? es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces comencemos con las partes de reading. Siempre comienza con reading. Recuerde bien claro que en reading tenemos 5 partes, ¿sí? y cada parte tiene sus características que ustedes la podrían revisar en el otro libro también, en el caso de que no se acuerden. Sin embargo, ya hemos practicado bastante aquí en clase y pues creo que no tenemos ningún problema con el formato del test. Entonces, la primera siempre va a ser un ejemplo. Sin embargo, es bueno revisar las opciones y el vocabulario para que analicen un poco por qué es en este caso la respuesta la A.
Ok, entonces es importante que analicemos eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Depende ya de cada uno de ustedes. Recuerden que reading es la parte que tenemos más problemas siempre. Entonces, yo había sugerido y que podríamos hacer, tenemos en ese libro, tenemos cuatro pruebas enteras. Podemos, si es que ustedes desean, pueden hacerlo las cuatro partes primeras de las cuatro pruebas. Es decir, parte 1 de reading, luego van a la parte 2 de reading, parte 3 de reading y parte 4 de reading. Y la parte 5, que es la última del vocabulario. Ahora, si es que desean hacer las pruebas enteras, así no hay ningún problema. Tómense el tiempo. El tiempo es una hora para reading y lo recomendable es que dejen media hora, 30 minutos para la parte del writing. El writing hemos practicado también bastante y no creo que haya inconvenientes con el writing. Con excepción de que había ciertos errores que estaban repetitivos y pues yo los había corregido y espero que ya no cometan otra vez los mismos errores. Entonces, bueno, depende cómo ustedes quieran hacerlo. Lo que me interesa es que ustedes se tomen el tiempo. Sí, revisen también vocabulario. Por ejemplo, aquí dice road repairs, starting here on 1st September for 4 weeks, expect delays. Si acaso hay alguna palabra de estas que ustedes no entienden, digamos road, digamos delays, ¿qué significa atrasos? Bueno, tenemos que anotarla en el la parte de vocabulario que tenemos que repasarla y tratar de aprenderla, no 100%, pero sí tratar de aprenderla. Porque ustedes saben, en estos letreros y en todo el test, cuando aparece una, si palabra, probablemente no hace mucho efecto, pero si aparecen dos, tres, cuatro palabras durante el texto, ahí sí nos va a complicar y nos vamos a tardar un poco más en hacer la prueba. Y no vamos a lograr al final entender claramente. Y obviamente eso va a influir en el resultado. Entonces, de la misma forma en las respuestas. ¿Sí? Recuerden que este es un trabajo autónomo que ustedes tienen que hacer. Entonces, tienen la flexibilidad de hacerlo como ustedes deseen, siempre y cuando traten de tomarse un tiempo. ¿Sí? Traten de hacerlo claramente para que al final no nos llevemos más del tiempo que corresponde. Entonces aquí hay tres opciones, como ustedes saben, la parte primera siempre es así, A, B, C. Y aquí también posiblemente encuentren palabras que no están familiarizados con. Entonces, qué sé yo, si ustedes no saben qué es longer o no se recuerdan qué es longer o journey o, no sé, de pronto expecting, hay que revisarlas y hay que anotarlas. Sí, eso es muy importante. Ok, entonces luego hacemos así. Sí, también todo esto. Lo que les recomendaría es que si van a hacer eso, primero revisen todo el vocabulario, anoten en algún lado, busque significados y luego usted póngase a hacer el test. Porque si mientras usted está haciendo el test, se va a poner a revisar el vocabulario que no entiende, se va a demorar mucho más tiempo y no le va a alcanzar el tiempo. Y nos vamos a acostumbrar a que nos dicen, es una hora en la parte de reading y nos echamos 2 horas o el doble o el triple. Entonces no tenemos que hacer eso. Entonces, bueno, estas partes de aquí están así. Me gustaría que las hagan, por favor. Sí, me gustaría que trabajen mucho. Recuerden que estamos al final. Entonces es muy importante que trabajemos fuerte, ¿sí? Trabajemos muy duro por el objetivo. ¿Sí? Tengo toda la confianza puesta en ustedes. Hemos trabajado mucho en clase. Hemos dado tiempo extra también porque el curso ya las horas se terminaron hace rato. Estamos dando un tiempo extra sin costo alguno. Estamos haciendo todo el esfuerzo que sea posible. Mi compromiso sigue de guiarlos hasta el final, para que ustedes puedan obtener lo que siempre, obtener el objetivo, llegar al objetivo por el cual se inscribieron en el curso y están tomando el curso. Entonces, pero también al final
Si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo, esto de aquí, por ejemplo, es clave. Si ustedes no lo hacen, si no repasan todas estas pruebas, bueno, al final yo no tendré pues ninguna responsabilidad o corresponsabilidad porque ya no depende de mí. Sí, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, pero también ya depende de ustedes. Entonces, la parte de writing, ustedes saben cuando van a la parte de writing, ¿sí? Bueno, para finalizar con la parte de reading, sí, me gustaría que hagan todo, rayen el libro, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden rayarlo ya que no tienen las hojas de respuestas, como hacíamos aquí en clase. Escojan la respuesta, rayenlas, no hay ningún problema, escríbanlas o solamente pongan la letra. Vean ustedes la mejor forma como es. Cuando ustedes ya vengan de regreso a la clase, luego podemos revisar las respuestas y ver cuáles son los errores y por qué han cometido esos errores. Entonces, en la parte de writing también, aquí estas partecitas, la parte primera, practiquen, por favor, practiquen, practiquen. Recuerden que hay que ser muy coherentes. Igual revisen vocabulario. En toda la prueba tienen que revisar vocabulario. Sí, revisen, revisen, revisen. En la parte 2, aquí está lo que tienen que hacer. Escriban, tomen una fotografía y me la envían. Si es que van a escribir en un papel, aunque me gustaría mucho más que escribiesen en un formato de Word en la computadora y luego me la envíen en digital. Así yo puedo calificarles en digital y corregir los errores. Aunque por mí no hay ningún problema de la forma que ustedes deseen. Si quieren escribirlo en papel, solamente escriban claro y cuando tomen la foto que sea bien clara para poderle revisar. Ok, y la parte 3 de writing, que también está aquí, ¿sí? Ahí tenemos que, ya ustedes saben cómo funciona esto, ¿sí? Sigan la estructura. Aquí pueden escoger la 7 o la 8. La 7 ya saben que es mi formato del anterior, y la 8 es seguir la historia con la frase que nos dan de inicio. Entonces aquí son 100 palabras, igual recuerden la estructura también, que de la estructura estamos fallando un poquito. Recordemos eso, me envían, si es que desean, para poder calificar. Y cuando vayamos a la parte del listening, sí, estoy tratando de buscar el listening para estas pruebas, sin embargo todavía no lo encuentro, espero encontrarlo. Si no, pues... lo que tenemos que hacer aquí es igual tratar de usar esta parte de listening de alguna forma. ¿De cómo la podemos usar? Bueno, primero leyendo estas preguntas que están aquí y entenderlas. Y luego familiarizarse con estas tres fotos. ¿Y cuál creen ustedes que posiblemente es la respuesta? No hemos escuchado. Sí, no hemos escuchado, pero si dice, where is the girl's hat? ¿Dónde está el sombrero de la chica? Entonces, aquí está, por ejemplo, en algún lugar. Entonces, tengo que yo saber cómo se dice en dónde está. ¿Sí? Porque eso es lo que va a aparecer probablemente en el listening. Aquí también, cómo se dice está dentro de la mochila. Y cómo se dice está sobre la silla o sobre el sofá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Igual, acá dice, how will they book their flights? Si no saben qué es book, busquen qué es book. Book como... verbo no significa libro, significa reservar. Entonces, por eso es que está todo esto como un hotel, ¿sí? Y habla de los vuelos. Entonces dice, ¿cómo ellos reservarán sus vuelos? ¿Cómo lo reservarán? ¿A través del internet, computadora, a través del teléfono? ¿O de pronto personalmente en la oficina o agencia de viajes? Entonces, ¿cómo se dice reservar? Book. ¿Cómo se dice vuelos? Flight. ¿Cómo diría... reservar el libro a través del reservar el vuelo a través del internet, por teléfono o en la oficina? Eso es lo que tenemos que nosotros inventarnos, ¿sí? Tratar de, ¿sí? Y eso nos va a ayudar mucho para speaking, y al momento del listening es prácticamente lo mismo. Lo mismo podemos hacer con esto. Tenemos que leer, lean, vean los gráficos y asocien, traten de dar unas respuestas. Si aquí dice, what has a daughter forgotten to bring on holiday? ¿Cómo se dice pasta dental? ¿Cómo se dice cepillo? ¿Sí? Esto parece un cepillo más de peinarse. O esto parece como un shampoo. Entonces, shampoo es shampoo, cepillo es brush y pasta dental es toothpaste.
Si no conocemos, y ahorita se las estoy diciendo, pero si no conocemos cómo se dice pasta dental, tenemos que buscar en el diccionario cómo se dice pasta dental. Toothpaste. Si no sabemos cómo se dice cepillo, busquen cómo se dice cepillo. Sí, a eso es lo que me refiero. ¿Ok? Si aquí dice, What will the man and the woman do on Sunday? ¿Qué harán la señora y el señor el día domingo? Entonces, vean actividades. Aquí están limpiando la casa. ¿Cómo se dice limpiar? ¿Cómo se dice aspirar? Busquen. ¿Cómo se dice eso? ¿Sí? ¿Cómo se dice tener un picnic afuera? ¿Cómo se dice ver el soccer o ver la televisión o leer el periódico? Sí, eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Sí, entonces tenemos que tener bien claro todo eso. La de speaking, sí, si es que encuentro el audio, se los envío, sí, muy pronto para que puedan hacer también. Si no, todo esto tienen que ustedes revisarle y tratar de entenderle. Sí, no es que solamente vamos a sacar las copias de gana, sí, o por gusto, no. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Si no tenemos, busquemos nuestros propios métodos, ¿sí? Nuestra misma forma, ¿sí? La forma autónoma de hacerlo. Entonces es ahí donde viene nuestra creatividad. Yo ya le estoy dando algunas ideas, pero depende de ustedes. Aquí está para la parte speaking, ¿sí? De la parte 1 también. Ya ustedes conocen cómo son las partes de speaking. Va 1, 2, 3, 4, ¿sí? La parte. Bueno, esos tienen unas fotos ustedes al final. Hay una pequeña variación nada más en la parte 4. Era en. A ver, haciendo un summary, un resumen. La parte 1 es donde hacen preguntas sencillas de cuál es tu nombre, de dónde vienes, cómo se llama, qué te gusta hacer, qué estudias, trabajas, etc. La parte 2 en donde describen la situación. De donde está una foto en medio y actividades alrededor, y tienen que asociar, y eso es interacción. Si ¿sí? Tienen que conversar uno al otro, sí, que eso ya lo practicamos también en clase. La parte 3, en donde es una parte autónoma, una parte solo, en donde usted tiene que describir la fotografía que le dan. Si ¿sí? Recuerden lo que yo había dicho: las dos fotografías, la una que es suya y la otra que es de su compañero, siempre tienen similitudes, sí, pueden ser partidos de fútbol, pueden ser, o hablemos de grupos léxico más grandes, así como pueden ser, por ejemplo, solamente sports, las dos pueden ser de education o educación, las dos pueden ser de casas, las dos pueden ser de, qué sé yo, fotografías de familias, entonces las dos tienen siempre una similitud. Entonces, luego que ustedes ya escriben esa fotografía, en la parte 4, sí, habíamos practicado nosotros aquí en clase de que yo les daba las dos fotografías a ustedes, si ustedes conversaban los dos, ¿sí? En la prueba probablemente ya no va a ser así. La fotografía no se la van a dar tal vez, es muy posible que no se la den, pero sí le van a pedir que hable usted de su mismo tema. Por ejemplo, si hablamos de sports, en la fotografía de deportes, ¿sí? Estoy hablando ya de la parte 4, ¿sí? Después que usted escribe en la parte 3 la fotografía del deporte, en la parte 4 le van a preguntar, ok, entonces, ¿qué deporte le gusta a usted? Conversen uno al otro y digan qué deportes le gustan, dónde juegan, cuándo juegan, etc. Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Simple y llanamente lo van a hacer, o tal vez, es muy posible que lo hagan sin la fotografía, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahí, pues, es básicamente inventar, ¿sí? Lo que siempre hemos hecho. Tratar de visualizar imaginariamente una fotografía o qué deporte a usted le gusta y ya está. Sí, entonces no es nada, nada del otro mundo. Y luego viene ya la parte 2. ¿Sí? De la misma forma pueden ustedes hacerlo. ¿Sí? Traten de hacerlo. Todas las instrucciones que les estoy diciendo. Sí, por favor, recuerden que ustedes estamos ya en la parte final, tienen que seguir la guía. Este material es perfecto, sí, es un material que es adecuado para hacer el trabajo, sí, pero recuerden, si no hacemos,
Si no seguimos la guía, no vamos a poder hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces, tenemos que llegar a ese objetivo, ¿sí? Así es que este material es el adecuado, es el material perfecto que tenemos, ¿sí? Para hacer el trabajo. Entonces, al final yo voy a tomar unas fotografías, ¿sí? Para enviarles, porque al final tenemos ejemplos de cada prueba de las partes de writing, por ejemplo. Esas son las partes de writing, la historia. Sí, y aquí está como, esta es la rúbrica en la cual le han calificado esta, sí. Entonces, el puntaje más alto es 5, sí, pero esto es mejor que lo revisemos como aquí en clase, pero sin embargo podría compartirla yo a ustedes después que hagan sus writings. Podemos comparar y ver qué podemos implementar. Sí, que nos faltó, ya lo hemos venido haciendo, sí, con corregir los errores, sí. Este es otro ejemplo de la primera, bueno, de la parte 2 de writing, sí, que son 35-45 preguntas, ¿cómo se llama? Perdón, palabras. Y aquí nos ponen uno, ¿cierto? Y acá abajo nos ponen otro. Es básicamente, se dirige al mismo, simplemente el uno está mejor estructurado, sí, que el otro. Ustedes les pueden ver ahí, ¿sí? El uno tiene mejor estructura que el otro, ¿sí? Está más claro escrito, ¿sí? Probablemente aquí no hay signos de puntuación, ¿sí? No hay mucho. Entonces, desde aquí mismo ya no hay la coma, ¿sí? Acá sí hay un signo de exclamación, ¿sí? Entonces eso es muy importante también. Bueno, entonces eso es lo que... para eso estoy grabando esta información, para que ustedes puedan, por favor, revisarla. Si son consejos sanos, consejos prácticos que le van a ayudar a usted a llegar, le van a ayudar a llegar a su objetivo. Entonces, de aquí nos vemos el 2016, que ya es muy pronto. Entonces, Happy New Year también para todos. Que tengan un feliz año 2016. Y pues, las metas o la meta principal, una de las metas principales, el 2016 será esa suficiencia. Entonces, insisto y reitero toda mi confianza puesta en ustedes. Espero que no me decepcionen, ¿sí? Espero que estén realmente estudiando lo que tienen que estudiar. Y pues, espero que la guía también sea útil para que puedan estudiar. ¿Ok? Entonces, me despido. Saludos a todos.